Aquí llegamos con el apa, no hay monte. Una gran pulera. Aquí lo bueno que puede ver es conejitos. Aquí rápido. Solo conejitos. Conejitos puede ver aquí. Mira, bueno, ahora lo único que. Mira, pues, come, no vas a enfocar para allá porque no. Que no sé cómo va la construcción y. Solo hay que ir directamente no sé para allá. Lleva el machete. Tú me has tirado hace. Mira, pues. Ajá. No, la cuénteme cómo está la agarre. Usted me citó para acá, dígame. Vano. Esa es mi primera cita en este año. Y aquí en el monte. En el monte. Sí, en el monte. En el monte. Así, todo estoy arreglando por si ya. Solo hay un espacio ahí, mire. Y ahí se mete. Que ya nos metemos y de ahí. Sería bueno la cita, pero en las luces, en el roble. No, o sea, en el chapo. En el monte lo cité yo. Y en el monte, dice este güey. Mira, ve. Lo bueno que no te va a lastimar mucho, hay bastante colchón ahí. Solo hay un poquito de hoyo ahí, ve. Y nos metemos ahí. Un poquito de hoyo. Okay. Pues sí, ¿de qué se va a tratar? ¿De qué se trata, Nora? Cuéntanos. Mire, pues, lo que pasa es que como yo sé que todos mis compañeros a veces me juzgan, dicen. Mira, pues. La Nora sí, le mandaron ayuda y la Nora para chuparse gasta. Cierto, y ahorita delante de ustedes, delante de todo el público, les voy a. Ayuda para mí. Les voy a demostrar que no me lo he tomado. Los demás sí. Tal vez una parte sí, pero. Tal vez en que sea mi sueldo, sí, tal vez me lo. La mitad para mi hijo y la mitad para lo que para yo. Su chupe. Sí, cabal. Cierto, entonces. Uh-huh. Amanecemos, ¿sí? Hacha. Mire, pues, aquí. Sí, ¿amanecesco eso? Creo que tengo 2000 quetzales. Creo, o tiene 2000 quetzales. Cuéntelo ahí, no sé qué. Cuéntelo así que tal vez sea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Eso de qué sería entonces? Es para mi primera entrega fue para ver si. Para aportar para su terreno. Lograr llegar a la meta de su para terreno. Ver si de parte puedo de, comprar. O sea, ¿de parte de quién es este dinero suyo? Es mío. Ajá. De las ayudas que las personas me han mandado personalmente a mí. Entonces yo voy aguardando un poquito para mi comida, un poquito porque yo pienso dónde voy a vivir, ma. O sea, que usted no es como su hermano, ¿va? Que no piensa. No, que puse mi hermana hasta los blogs pende. Y de ahí tomamos juntos. Pues sí, vende los blogs y vienen a pija a los dos. Pero yo ahorita estoy dando. Todo lo cobro los y Mario. Ahorita le toca vender los blogs. Lo bueno que ella dio lección, va. Eso es lo bueno, va. Que la próxima. Si quiere tomar, pues la ley de Cristo que hay que ir a Cristo. Digo que solo bote de hecha. Solo yo. ¿Quién era la ayuda una vez que recibimos cuando estábamos en el sanatorio? Y usted dijo, o usted o el burro, no sé quién dijo, burro. Ay, es malo. ¿Vos fuiste que lo dice, no? Para la Nora. Sí. Ya no me acuerdo si fui yo. Bien, ¿sí? Usted. El Tuba no. También dio una. ¿Vos Tuba dice una? Sí. Ahí mismo, entonces fue el de Tuba. No, sí, yo aquí en el que ahí. Entonces fue el tuyo. Sí, fue el mío entonces. Sí, porque se anotó uno allá, no sé de quién de los dos fue, pero dijo este es de la Nora. Para su. Eran como 600 quetzales. Ajá. Entonces de. Sí, 600 sí, quetzales eran que porque sí, yo todavía. El burro con eso compró la maquinita de Don Mister. Ajá. Porque 600 quetzales me tenían que entregar Tacha. Entonces le dijo, toma esos 600 quetzales de la Nora. Y cuando Tacha me entrega a mí, los reponemos. Y ya, ajá, le dije yo, porque en ese momento el burro andaba manejando en otro lado. Cuando eran los aguaceros. Entonces aquí hay 2000 quetzales. Nora, o sea que después de eso, teníamos 3000 más 600, 3600 más 2000. 5600. O sea que ya poquito, va adentro. En poquito, yo sé que sí, primeramente poco Dios no voy a tener 5600 para enterrar a la Nora. Sí, ¿qué? ¿Cuándo? No, pero mire, pues Nora. O sea, solo póngase a pensar, ¿verdad? Uh-huh. Se necesita para el terreno. Y si algún día Dios lo quiere, se necesita para la casa. Sí, pero mire, pues. A mí me han dicho unas personas, primero lo principal es que tenga donde construir. Cuando usted lo tenga, me dijo. Mire, yo le voy a mandar para que compre un par de blocks y cemento varía. No, porque ya mira. Que a veces las personas dicen así va, pero hasta aquí pues. Hasta la Ingrid ya va más adelante con su casa. Yo no sé qué está pasando con ustedes aquí. Yo no sé. No, porque no tenemos que no sé qué onda. Lo que pasa es que nosotros somos buenos solo para los chismes. Sí. Para chupe. Y para el chupe. Porque venden hasta los blogs. Los blogs. Sí, porque a veces le compran los blogs a uno y no los vende. Ah, la madre. Te doy un planazo a ver si me lo quita. Sí, hombre. Si me lo quita, yo me arriesgo. Va, que te lo meta vos también, pues yo me dejo. Uno cada uno. Va vivo, pues. Pero duro. Chócala, pues duro.
Duro. Ahí se vio el amor, va a decir la gente. Ahí se vio el amor. Y no duele, mira, ve. Eso de machete. Es que iban a comentar la gente. Para la portada. Le pego una vez para la portada, pero. Hablar de loco. Ay, ya ve. Vale, yo voy a decir la verdad, muchachos. Este terreno ya ha tenido varios dueños. Tú. Yo el primero, va, de que yo lo compré, después vino Tacha, me dijo, güey, hazme un favor, mejor. No sería que no me vendés vos ese terreno, mejor, como él tiene este de aquí, que es de un suscriptor, pero no se sabe si se lo va a regalar o no se lo va a regalar, eso ya no es cosa que a mí me interesa, pero si se lo dan, pues qué bueno, va. Cierto. Entonces me dijo, ¿será que vos no me das este terreno? Yo me engancho con él. Le dije que estaba bien, va, hagamos cosas, bueno, yo no lo necesito, le dije yo, si vos de tanteas que lo ocupás, soquémosla, le dije yo. De en eso comenzó a construir 20 metros. Y se canceló el trato. Después vino la Nora, vos, y el burro también. Vos también, burro. Hasta el burro. El burro hasta me entregó el billete, güey. No todo, ¿va? Pero entregó el anticipo. Para comenzar. Dije yo, bueno, lo siento, Nora, le dije, pero más de alguno de allá al final le va a tocar. Dijo, si no, el de coche. Ya había dicho, bueno, ya no se sigue con el de coche. Tranquilo, Nora. Sí, qué? Así pensé yo, dije, al burro, dije, toma aquí, negocios son negocios. Ahí no hay envidia ni nada, es negocio. Después, ¿ahí el qué? El burro me dijo, güey, fíjate que estoy ganando mi moto, mejor devolvíme el pisto. Y compró su moto en vez de... Ah, sí, allá la tengo para hacer, ¿verdad? Pero, lo peor de todo es que el billete conmigo de él solo duraron como 5 días. Ah, nada más. La marco. Y yo le daba los regresos, va a tomar, puede que tomar, vale. No habíamos cerrado ningún trato de una vez, va. Prefirió una moto que donde. Pero Nora, no, pero mira, Nora, mire, yo le voy a decir algo. Entre para mí, permítame, es que yo gasté en lo de la casa ahí, ¿verdad? No le di una gran cantidad, un poquito, ¿verdad? Entonces para mí entra, ¿verdad? Porque si gasté en un cuarto, creo que gasté como 35, uno, porque el cuarto que estaba ahí se lo compré a mi abuela en 4.500. Pero ese tiempo estaba barato todo el material, y lo peor que no es del material puchica que se diga, bueno, es del, como quien diga, el sencillo. Vine yo, hice el otro cuarto, ¿verdad? Sí, lo hice como material del medio, dijo aquel, así como el que tiene Kaylee, ¿verdad? Me salió en 35,000, ¿verdad? Entonces, entre parámetros, voy a estar ahí ahorrando para comprar uno de un solo, pues. Ya ves. Y para que, mire, pues, yo me puse a pensar, ¿verdad? Porque obviamente quiera o no, le voy a aceptar, bacala, ¿verdad? Que usted en veces dice que yo soy muy envidioso, entonces dije entre mí, tal vez la Nora va a decir que lo mismo, entonces mejor tomo, dáselo a la Nora, güey, ya le había dicho, le dije. Porque yo le había comentado mucho más antes que usted, pues, sí. Cuando ya Tacha le había, yo creo que le había dicho Tacha, y después le dije yo, ¿verdad? Entonces vino... El cabal dijo usted, pero como quiera. Pero donde se va viendo el billete es donde uno va. Como quiera, por ejemplo, pero si... para mí, ¿verdad? Sí. Porque usted como está rentando, ¿verdad? O sea, no es propio, está rentando usted. Entonces, para mí, o sea, se me hace más. Pero que el que tenga el terreno no significa que iba a tener la casa. Pues no, una de lámina, aunque sea una de nylon, y viene, mira, pues, a estar acá. Ya con la mitad ya se puede construir aquí. Mire, media se compromete, Nora, a cancelar, va. No, hombre, que ¿sabes que me di cuenta yo? Wilder, pues. ¿Sabes que me di cuenta yo? Y aquel terreno, mira, así como estaba, así quedó otra vez, mira. Mira, pues. Ya cuando llevé la mitad, ya la mitad, dijo la Fiona. Vaya, llevé ya la mitad, pues haciendo tu cobachita de lámina. Nosotros tenemos que hacer un baño y algo ahí para mientras, vamos. Mire, posiblemente nosotros, los del grupo, tal vez, de lo que diga aquel, pero que venga jamás. ¿Cuántas veces te he dejado vendida yo? Varias veces, diga. Ah, tu madre. Pero la cuenta. Ni se acuerda. Mírame, yo lo que voy a decir es de que primeramente Dios, si Diosito lindo lo permite y esto va a ser para mí, ¿sabe qué tengo yo? En la casa donde vivo hay un montón de palitos de almendro, ¿sí saben? Lo voy a venir a sembrar como cuatro aquí palos de almendro. Aquí debería de mandar ese huevonazo de Chevy, ¿verdad? Sí, él me dijo a mí. Él me dijo. O sea, así como la Nora ya puede mandar a limpiar eso ya. Sí, porque en primer lugar le invita a chupe. Sí, porque él me dijo. Mira, mira. Echaron la maca. No es administrador. Soplando una gallina. ¿Qué estás haciendo? No tengo nada que hacer. Con un ventilador estaba. Para que agarre frescura. No, es que la Nora se la llevó para que le cortara la sala. Va, y la tenía ahí y le estaba a sujear y viendo tele y el ventilador soplando. Quizás se eche su polito. No, hombre, él, digo yo. Enoja porque es su primo. Es celoso, se cae mal. Hasta con las vainas, era Che. El primo es joven, ¿no? Familia, están quedando ustedes. Deco. ¿Tu primo, Che? Sí. Más que todo, la Nora es tu cuñada.
Entonces, ¿por qué no se llevan? Pues son como... Y van a ser familias. Casi de la familia, ¿sabes? Que en primer lugar... Mira, la Nora me dice, babos. Ay, no, Marco. Usted me cae bien, usted es bien buena onda, hombre. Y nosotros peleamos. Y de ahí después me dice, vaya. Puchica, Nora, le digo, no le doy. Es que en vez de me cae bien, en vez de me cae mal. No, yo no sé, soy sincero, Nora. A mí usted no me cae mal, me cae bien. Cuando llegue me pelea conmigo, pues. El problema está que yo no me voy a dejar, Nora. Yo no me voy a dejar. Entonces, ¿cómo, o sea, cómo viene usted a mí a insultarme? Yo no la estoy insultando. ¿Sabe qué voy a decir yo? Desde hoy en adelante, aunque ustedes peleen conmigo, ya no le puedo decir nada. Ya no. Me llega, pues. Mejor me voy a quedar callada. No. Poner para abajo el matocho. Métete ahí. Pues sí, vos. Entonces, mira, pues, este terreno, muchachos. Ese terreno, pues sí, en realidad sí era mío, muchachos. Soy sincero en decirlo, de que sí era mío. Yo lo compré porque, como te digo, de repente para guardar como una pequeña bodega, o no sé, vos. Y como por aquí cerca está la Kelly, entonces uno le quedaría más cerca en caso de hacer una fiesta o algo así. Pero. Viéndolo bien, realmente no lo ocupo, va. Tampoco tengo la necesidad de venderlo, pero digamos que si la Nora, pues, se le va a hacer lo que es la posibilidad de comprarlo, también se pone a la venta. Entonces, tampoco puedo decir yo que por egoísta, que mira la Nora donde busca, no, nada que ver. Entonces, si hay otras personas que quieren ayudar a la Nora, ya se dan cuenta, dinero de ella, y es de verdad, es dinero real, o sea, el dinero de ella. Ella me dijo, Wilder, tengo 2,800 quetzales, me lo dijo en un video anterior allá en domingo. Entonces me dijo, fíjese que yo quiero entregarle 2,000, me dijo, 800 me voy a quedar yo para mi gasto, más mi sueldo, dijo, pero yo quiero entregar 2,000 quetzales, porque si yo lo tengo en la mano, me los voy a gastar, y ese va a ser dinero perdido más que todo. Mejor aquí. Entonces vine y le dije, me lo iba a entregar allá. No, ese día me lo iba a entregar en su casa. Pero yo le dije, no, vamos a hacer un video para que se mire que usted también está portando para su casa. O sea, que tiene intención, para que tiene parte, interés. También, pues, está dando ella. Realmente, muchacha, el único de toda la familia que tiene algo ahorita sería Don Lino, nada más, ¿no? De ahí para allá nadie más, coche. Yo le voy a demostrar a Don Lino. Que yo también, papá. Bye, güey, puchica. Ya no es su papá, ya. No es su papá, no, pero todavía se la echó a la mamá. O sea, que todavía. Yo le voy a demostrar a Don Lino que yo también. No, o sea, es de Don Lino, ¿va? ¿Sí o no? Ella sabe si. Nora. Vaya bien, la Nora. La Nora. ¿Y cómo no va a ser de Don Lino si toda la cara tienen estos dos? Mira como que te eras viendo a Marvin en versión mujer y a. O sea que Chevy como que te echa una madre. Mira la cara. Creo que por eso no la quieren. Y a todos se parecen, les gustan las mismas cosas. Chupan las mismas cosas. No, porque él chupa mujer, yo chupo hombre. Pero no es lo mismo, Nora. Lo mismo. Chupabona. Pero yo creo que entre tanta gente, muchacha, que quiere la Nora, yo sé que se puede, hombre. Sí, primero Dios. Hay casi 50,000 personas que estuvieron de acuerdo en que la Nora, pues, ha protegido a la Kelly desde más antes. No estamos hablando del bebé ni de nada. Desde más antes, la Nora ha venido protegiendo a la Kelly de las babosadas que hace coche, bebé. $1 cada uno. Pídate hasta la mía, termino yo una vez. No, muchachos, yo mi casa, sí, yo estoy construyendo mi casa. No vayan a pensar ustedes de que yo, mientras voy robando donde la aquello, mientras voy robando lo que coche produce, va, no. La casa mía va despacio por una razón. Lo que pasa es que está saliendo muy, digamos, es muy grande, vamos, entonces me pasé de lanza. Yo creo que me arrepentí de hacer una casa muy grande. Entonces, no va. No. O sea, por eso me está saliendo algo caro, sí, y como no tengo prisa, no tengo nada, lo voy a mirar. Despacio, poco a poco. Pasito de hormiga, despacio. Pero seguro. Seguro. Ya cuando esté listo, vamos. O sea, si quisiera le metiera ahí un solo, termino ya, pero lo que pasa es que vamos despacio porque hay motivos, vamos, ya, que cierto. No se pueden decir, pero habrán señales. Sí, a mí unas personas me han llamado, me han dicho, miren ahorita, va a haber piscina. Pórtese bien, porque primeramente Dios, nosotros le vamos a ayudar. Y sabe que usted tal vez puede tener una casa igual que la de la Kaylee, me dijeron a mí. ¿Usted quiere una igual? No, ellas me dijeron a mí, yo no quiero una. No importa, aunque sea un cuartito, pero... Aunque sea un chiquerito, así chiquero. Para pero ya sabe que hay usted, ya se pedacito. ¿Un chiquerito quiere, va? No, chavo, aquí ya sé. Yo no estoy pidiendo grandeza. Aunque sea una casa. No, pero la Nora, que te voy a probar que tiene el pollotón en la muchacha, ya ves. Aunque sea, sí, que me queme mi cama. La cuestión es de que ya no voy a pagar. Cama, es cierto. Porque los 400 que yo pago, pues me pueden servir para seguir pagando aquí. Y entonces, para así la me luz dijeron, y para su
su agua. Aquí lo bueno agua, que está agua. Agua, no, claro. Cable. Aquí solo de robar luz están, ¿eh? Agua, sí, no, ya sería pozo. Allá miren aquel cuento, miren, lo agarro. Ahí, con el... agárralo ahí con la mano y los ve los cables. Tío. Pues sí, bueno, entonces, esa es la intención, muchachos, que si alguien quiere ayudar a Nora, pues se le va a agradecer bastante. Yo estoy aguardando el dinero. Obviamente yo lo paso a la cuenta, yo solo llevo la punta nada más, uh-huh, y lo que ella sepa cuánto es, yo llevo la nota, ¿verdad? Obviamente este dinero pues yo lo voy a ocupar, yo lo uso, pero digamos el dinero ya está en la ahí cuenta. Está, no, 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 hay per- no hay nada que... perdido. Ah, no, de eso nada todo que ver, vamos. Yo pienso que si, está más la, seguro, ¿eh? Si la Nora no confiara, yo no estoy seguro que la Nora no le entregaría ese dinero a Coche. ¿Qué? ¿Cómo? No, porque vos sabés de que ya sabe para dónde lo que ha pasado. En primer lugar, yo no soy el patrón de la Nora, vamos. Pero todavía algo así. Sí, porque, como mira, pues, hermano, si yo fuera el patrón de la Nora, pues entonces sí, yo tuviera esa y responsabilidad de que cómo voy a gastar un dinero. Por ejemplo, si yo tengo un empleado, pues yo jamás voy a gastar dinero de un empleado. Pero ni a mi mamá le confío yo a mi dinero. Ah, sí. Ah, la doña Betty. ¿Sí? He tenido mi dinero en mi casa y yo digo, pero ni a mi mamá le voy a decir, mamá, guárdame ese precio, porque yo sé que... Quiere decir que nosotros somos ladrones. Ajá. No, yo entender. No confío. Mira, pues. No es... Ya confío en vos. Ya empezó la bronca. Es que yo no estoy diciendo eso, mamá. Estoy diciendo. Lo que pasa es que no es de que se lo va a robar, no, que tal vez se lo puede chupar. Muchas gracias. Yo tengo mi pito en la casa. Vaya, está. Es que no. Que vos puedo para invitarte a una puta. Vaya. Bueno, mamá. Pero no digas eso. Porque esa, mira, que claro, me cayó mucho que tenía. 100 mil tiene bajo. Está bueno. Yo no estoy peleando por eso. Simplemente estamos diciendo que yo ni quiero a Marvin de Colombia. Ella lo agarró de otra forma, bro. Hay otra familia. No, pero no, no es eso, no, me da mal. Se oye mal. Yo me siento mal. Pues...